Thank you.
carachero de Barrio César. ¿Eh? que te traje. ¿Tienes que grabar el partido? Sí. Pues ahora dónde está Víctor aquí. ¿Qué pasa? Hola. Es una cámara de foto, no me lo voy a bajar. Venga, ir abajo con el que fuera. ¡Pablo! Cuidado, cuidado con eso. ¡Pablo! ¡Vamos a bajar! ¡Qué camarada! ¡Hombre! ¿Qué tal, cómo estás? Bien. De Cádiz. De Sevilla. De Cádiz o de Cádiz. Te hace
te hace 6 puntos, bueno, ¿eh? Soy Taylor. Bueno, mire 18, pero... Hombre, por supuesto. Estaba aquí teniendo la ventana y pasaba mal. Ah, ¿cuándo hoy? No, la semana pasada. Ah. Se ve que mi hermano es aficionado a venir a ver los partidos. Sí. La verdad es que estas cosas se enganchan, ¿eh? Como le coja ritmito a... Pues los chiquillos están por aquí. Sí. Yo claro, nosotros el año pasado íbamos a ver el conquero de las chicas. Sí. Éramos socios, va, durante 2 años. Y este año no venimos a nada de esto, claro, ha desaparecido. Y... jugar a los niños. A ver, que juegan en San Juan, ¿eh? Ojo. Ay, no, ya te lo ha hecho bien. ¿Dónde estás jugando con ellos? En el cole, en Montessori. Voy a jugar contra... Tenemos el tiempo. Voy a jugar contra La Palma y han perdido de 60. ¿No? La Palma es que... Mira los chavales que tienen, ¿eh? 10-11, pero tiene unos chavales ordenados, hay algunos que son... Y luego por ahí hay uno en Huelva que se llama Álvaro, un chavalito, que ese creo que no sé si está en los Maristas o no, en el Huelva. Ese chaval tiene una técnica bestial, o sea, para la edad que tiene.
Muy fino. Thank you.
ya está con el abuelo. Ah, pues yo no sabía que tenía un hijo. El Pedrote abuelo sigue corriendo, ¿no? No, ya creo. ¿Tú estás haciendo bici o algo? Alguna vez aquí, ¿no? Por ahí por los pinos, sí, ¿no? Pero vamos, solo, no sí, te vas sí, con gente. ¿No? Compré a David el GPS. ¿A David? Sí. Joder, para no perderse está bien. Lo que pasa es salir solo. Pero siempre hay que salir con alguien. Te puede pasar cualquier cosa. Sí, no, voy por sitio que conozco, perderme no voy a perder. Pero siempre te puedes caer, te puede pasar, ¿no? Claro. Siempre puede haber una mala suerte de todo, ¿sabes? Sí. No sé, te encuentres mal, que... ¿Qué? 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 ¿Qué?
Gracias. Va a tener un medio pique con el 10. Sí, con el 10. El 5 con el 10. Ya verás. Como se han reencorado, ya tienen. Estoy mirando, digo, ¿sí? ¿Es el Pepito?